Mira, ahí está Hollywood Toys and Custom. Es el lugar donde John Carpenter compró la máscara de Michael Myers, que en realidad no era una máscara de Michael Myers, sino que era una máscara del Capitán Kirk de Star Trek, y la reformularon y la formaron en lo que es la máscara icónica, la blanca esa, del asesino de Halloween. Es un lugar súper icónico de Hollywood, vende disfraces, máscaras, juguetes, obviamente, y no se puede filmar adentro, está prohibido, pero sí lo puedes visitar. Ah, pasamos por la tienda de disfraces de Hollywood, que es la tienda donde John Carpenter compró la máscara de Halloween de Michael Myers. Es mítica, es una tienda mítica que nunca se puede grabar adentro, pero... Yo tengo una, me manejo con una impunidad, como el monasterio de Snagov. A mí no me van a detener, yo entro y grabo. Así que... ahora me viene saliendo bien. Así que... ay, ¿por qué soy así? Mira, podríamos haber hecho la decoración de casa. No, mira. Impresionante. Peditos. La rata, mira la rata, mira, mira. Ah, se la podemos llevar a Elena, ¿no? No, no. Ah, es hermosa. No, ¿viste los miembros? El pie, el cerebrito, la bandejita. Yo voy a comprar el súper. No, lo necesito. No, lo necesito. Lo necesito. Es hermoso. El gatito, No, 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 lo necesito. No, bueno, la compra estúpida del día. Sí. Yo ya sabemos si me lo voy a llevar. No sé qué. ¿Qué estamos meditando? No. No sé qué estamos meditando. La araña. Pues la araña no se ve ni a huesos, pero bueno. Bueno, está así. Muy bueno. No, mira, mi chusa. Todo quiero, bebé. Quiero una rata. No, mira el murciélago. No, es increíble. Ay, las compras malas. No, mira ese gato. Sí, no, no, Creepy Cat. Uy, qué lindo este Creepy Cat. Ah, es más creepy que el mío. Mira lo que sí. Ay, no, es hermoso. Es hermoso. ¿Qué tiene para como una ¿qué es? Trailer. Va a hacer ruidos, tiene algo como. Casi se muere el gato. ¿Cuánto vale? $35. ¿Me entra en la valija? No hay una sola rata que esté buena. ¿Qué rata esta? Es hermosa. No, no. Hermosa. Mira la colita. Ay, la colita. Ay, es rara que toca la colita la rata. No, mira lo comiendo. Es hermosa. ¿Por qué soy así? No, se me prendió solo. Uy, este me encanta, Ay, no, es muy lindo. Ay, no, no. Es hermoso. Este sí lo quiero. No. ¿Por qué me hiciste caso y no trajimos la valija grande? No. Uy, qué creepy esto. Qué lindo. Vamos a poner la divina también. Mira las tumbitas. ¿Vamos a ponernos a las tumbas? Necesito $20. O sea, ¿podemos hacer el amor a la luz de estas velas? ¿No? No, mira el espejo. Lo necesito. A ver. Vos me tenías que reponer un espejo que me rompiste. Sí, es verdad. Try me. Bueno, a ver, try me. Pero cómo no, pará, tengo un botón.
¿No anda? Es porque yo ni tengo esa alma. A ver este. No, es muy bueno. Flipbox over and turn the switch. Ah, lo tiene para. Lo tiene. Mira ese cuadro. Muy bueno. No, son muy buenos. Este tiene lo mejor que me pasó en la vida, ¿cómo no? ¿Cómo no me avisaste? Mira, vení, mira esto, mira esto. Mira lo que son, Jack. No, no. Esto me vuelve loco, mira este Jack. Lo quiero. Este me lo llevo, ¿eh? Esto me lo llevo, ¿sabes qué? Lo pongo en la valija y me lo llevo, olvídate. El último día vengo y me lo llevo. Qué bueno es eso. Y los aparadores en forma de ataúd. La lámpara de Aladino es espectacular. Tengo miedo de tocarla que me empiece a maullar un gato. Sí. Uy, mirá. Ay, mirá. Necesito. Mira, bebé, baby kit. Yo no tengo bebé. Me pongo un pañal. No, te agradezco no. ¿Qué es la corona de Cristo? Esto sí que me parece creepy, creepy. Sí, mirá la cruz. Vamos. Esto es para ser de Jesús. Ah, para ser de Jesús. Bueno, si tenés bebé y Jesús. La corona de espina, me vuelvo loco. Mira que tenés el cruz de Drácula. Es un. No. Una mezcolanza. No, mirá el baby kit. Aparte, el baby kit me vuelve loca, ¿no? Theatrical European Quality. Ay, la inyección. Es europeo siempre. Para jugar al médico. Mira, no, tremendo. Todo. Pero aparte es overdose. tengo miedo de preguntar por una de estas cosas. Mirá esto, qué lindo. Un collar como de dientes. Sí, y este termómetro, ¿cómo se usa? ¿Querés averiguarlo? No, gracias. Qué increíble. Y ahora tenemos cosas de pirata. ¿No? Tengo tantas preguntas. No, Los bigotitos de gato. No, acá más ahorita. Bigotito de gato, ¿eh? No, sí. No sean tan truchos. ¿Sí? Ponerle voluntad. No, pero se mezcla como cosa de cotillón. No sé. Mira, garrote. Mira, ¿por qué? Mira, te saca el Fruity de País de. Sí. De Darth Vader. Excelente. El pañalote me volvió loca. Increíble las riquezas que hicimos. Al salir le pasaron cosas. Sí, es un poco Chris Miró también. Aventura. Bueno, tengo la sensación de que si voy para atrás voy a subir una escalera o algo, me voy a encontrar con Saul Goldman. Puede ser, tranquilamente. Bueno, ¿cómo se siente esta masculinidad tuya? Viéndote acá a hacerte la manicure. No es nada frágil, así que. ¿Te acompaña a tu mujer a hacerte las uñas, o no te parece? Sí. Está bien, ese es mi amor. Compartimos el. Sí, compartimos el esmalte. Hay gente que no tiene con qué compartir con su pareja. Nosotros compartimos hasta el esmalte. Sí, el esmalte. Por ahora, lápiz de labios no, pero el esmalte. No, nunca sabes. Pero no digo que no. Mira Robert. La mantequita de cacao sí la compartimos, sí. Eso sí. Yo con mucho gusto compartiría. Comparto tantas cosas con vos. ¿Qué? Sí. Te amo. Bueno, en casa te las hago yo, porque le permití sacarte el esmalte, pero solamente yo soy tu asesora de imagen. Sí, verdad, solamente es remover, nada más. Porque somos muy coquetos y no nos gusta que esté el esmalte saltado. No.